Querido por muchos, criticado por otros, pero no podemos negar que Guillermo Ochoa ha sido una pieza importante para el equipo nacional mexicano en los últimos años. El portero se destaca especialmente en las Copas del Mundo, por lo que señala a uno más. Y esa situación no es a Luis García y Cristian Martinoli. México falló rotundamente en la Copa Mundial en Qatar 2022 y un nuevo ciclo ya comenzó con vistas a la Copa Mundial 2026. La primera llamada de Diego Coca con el Tri tiene tres porteros y uno de ellos es precisamente Memorando Ochoa. Entonces, en el análisis de la lista y lo que vendrá, a Luis García y Martinoli no les gusta el papel del portero salernitano. El exjugador de fútbol considera que Memo Ochoa ya tenía un ciclo largo con el equipo nacional mexicano y que estos jugadores deben ser ponte. Tuviste muy buenos, fascinantes momentos muy buenos y tuviste momentos horribles, deliciosos y terribles. 7-0. Fuiste al repechente de la Copa Mundial. Sí. Comienza una purificación profunda. Me gustaría muchas cosas. Y después de que Guillermo Ochoa regresó a Europa, se dice que dos grandes equipos en Italia se interesan. Pero con México supone 5 llamadas a las Copas Mundiales y una más lo haría más participaciones en la historia de este torneo. Además de Luis García, Martinoli no fue salvado. El controvertido narrador dice que el Memorando Ochoa tiene una obsesión por ser parte del equipo nacional mexicano y obtener ciertas marcas históricas. También dio la opción de tenerlo en cuenta como el tercer portero. Si Ochoa tiene esta obsesión, porque una obsesión y es un problema totalmente individual, está estirando la liga tal como es. Sus fanáticos dicen que el único fuera de México podría ir como el tercer portero. Tal vez, las primeras Copas del Mundo que era, no jugaba. Si Ochoa es casi un decreto y quiere romper récords, luego ir como un tercero, como García Aspe lo hizo en la Copa del Mundo y Japón, lo recompensa. Los mismos Campos fueron tercero. Si lo quieres, para hacerlo, agregó Martinoli para seguir el debate con Luis García y compañía. ¿Las vacas sagradas de México?